Mientras la joven República China estaba en peligro de ser invadida por poderes extranjeros, las luchas territoriales de los señores de la guerra eran un infierno y hacían sufrir a su propio pueblo. Ciudad de Tongfeng, provincia de Henan, China. Alabado sea Buda. Por favor, resista. ¡Resista! ¡Alto! 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 ¡Deprisa, que no escape! ¡Alto! ¡Abrid fuego! ¡Alto! ¡Alto! Shaolin. Tome, es para usted. Gracias. De nada. Aquí tiene. Coma. Hermano, otros 200 han llegado. Hermano, pronto llegará el invierno. Construye nuevas tiendas antes de que nieve. Pero no tenemos materiales. ¿Cómo voy a construirlas? Pues se quedarán en nuestros propios cuartos. Entonces pasaremos frío nosotros. ¿Ves esos bollos? Cada día son más pequeños. No te preocupes por el frío. Antes de que llegue el invierno, moriremos de hambre. Templo Shaolin. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
artes marciales. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Estúpidos monjes! ¡Estoy dispuesto a matar a todo el que ayude a nuestros enemigos! ¡Me da igual quién seas! ¡Debes respetar el templo! Vamos. ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! Si seguís ayudándole, os mataré. Ha perdido mucha sangre. Trae algo para curarle. Sí, Abad. ¡Ha llegado el general Hou! Si te han recibido con artes marciales, es una grosería sacar la pistola. General. Señor, no se mueva. Usted tampoco, Abad. No pierda el tiempo. Está casi muerto. No podrá salvarlo. Alabado sea Buda. Buda ofrece refugio a todos, sin excepción. Incluso a los moribundos. Mi deber es ayudarle. Señor, tenga compasión, se lo suplico. Por favor, no mate a nadie más. No podré descansar hasta que muera. El descanso lo encuentran los de corazón valiente. Si uno es bondadoso, encontrará la paz. ¿La paz? Lleva demasiado tiempo encerrado en este templo. Si él vive, la guerra continuará. Si la guerra sigue, no habrá paz. General Hou, me has vencido. La ciudad de Dongfeng es tuya. Por favor, déjame vivir. Te lo doy todo. Todo. Toma, aquí dice dónde guardo los tesoros. Cógelo, pero perdóname la vida. Te prometo que nunca regresaré. ¡Señor! ¡Señor! ¡En guardia! ¡Alto! ¡Quietos! ¡No peleéis! Traemos alegría y al morir dejamos penas. Es poco el tiempo que estamos entre los hombres.
Si no naciéramos, no moriríamos y no daríamos alegrías ni dejaríamos penas. Alabado sea Buda. Vámonos. La cuna de las artes marciales no es gran cosa. Reunámonos con los extranjeros. ¿Para qué? Para comprar más armas y cañones. Tomemos la ciudad de Chencho. Las armas no sirven a menos que las uses. En el templo no quisiste usar tu arma. ¿Te dio lástima? Recuerda esto. Siempre que tengas ventaja y puedas ganar, morirás si dudas. O si te lo piensas demasiado. La próxima vez, si alguien se interpone en su camino, acabaré con todos. ¿Eso harás? Ahí viene Sun. Para ti es el general Sun. General Sun. Es un cobarde. Huyó durante la batalla, pero es el primero en aparecer para repartir el botín. ¿Qué? Oh. General, la ciudad de Tongfeng es nuestra y Hua está muerto. ¿Tanto jaleo por la muerte de Hua? Al ver todo este desfile, pensaba que era vuestro funeral. Hemos perdido a cientos de hombres. ¿Y qué? ¿Esperas que te lo agradezca? No quise quitaros la oportunidad de que lo hicierais vosotros. De no ser por la herida en mi pierna, lo habría derrotado sin la ayuda de nadie. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo. Pero me entristece que murieran tantos compañeros. Pues alégrate. La ciudad de Tongfeng es nuestra. Señora Hou, ¿cuánto tiempo? General. Hola, Nan. Qué guapa estás. Saluda al general. Hola, general. Qué niña más guapa. Señora, creo que su hija es muy lista y muy guapa. Con una niña así, no puedo arriesgarme a que alguien se me adelante. Se casará con mi hijo. Está decidido. Aún son muy jóvenes. ¿Por qué tanta prisa? No es prisa. Es un acuerdo matrimonial. Pero... si no estás de acuerdo, hacemos una guerra y lo arreglamos. Vaya. Impresionante. Es la ametralladora automática Gatling. Nadie más la tiene excepto nosotros. Quiero 80. ¿Cuál es el precio? No les costará nada. Serán gratis. Pero permitan que construyamos la línea de ferrocarril en la ciudad de Tongfeng.
¿Qué ha dicho? No le he escuchado. He dicho que las armas le saldrán gratis, pero autorice el proyecto de construcción del ferrocarril. No quiero sus armas. General, ¡no quiero sus armas! Entonces, hablaremos con el general Sung. Estoy seguro de que el general sí las querrá. Sir Peter, espere. Señor, esas armas son muy buenas. Si llegan a manos de Sun. ¡Que se vayan! Señor, por aquí. Parece que no lo has entendido. ¿Quieres darme órdenes? Para eso tendrías que ser mi superior. ¿Te ha quedado claro? ¿Te ha quedado claro? En realidad pretenden apoderarse de nuestras tierras. Aprobar el proyecto del ferrocarril sería abrirles las puertas para que saqueen nuestro país. China pertenece solo a los chinos. Si pretenden robarnos, les cortaré las manos a todos. Espero que Sun piense igual. ¿Has oído algo de lo que te he dicho? Sun es como mi hermano. Es el único amigo que tengo. No me hables mal de él. Nunca más te atrevas a hablarme mal de él. Aunque tenga sentido. Organiza una cena. Estoy mareado. ¿Qué comes? Pan. ¿Pan? Shh. Ahora tallarines. ¿Te has vuelto loco? No estoy loco. Me alimento con la meditación. ¿Con la meditación? Medita todo cuanto quieras, pero ¿qué le daremos de comer a la gente? ¿Qué vamos a hacer? En las hambrunas del pasado, el gobierno distribuía comida. Algunos bandidos también alimentaban al pueblo. Pero estos señores de la guerra son malvados. ¿Sabes? Podríamos hacernos bandidos. ¿Bandidos? Sí, sí. Podríamos ser bandidos buenos. Eso va en contra de nuestras normas. ¿Tienes miedo? Además, el hermano superior nos ayudará. Siempre hace lo correcto, ¿o no? Es verdad. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Vamos, no corras. ¡Ay! Levántate, Nan. Levántate. ¿Te has hecho daño? ¿Te encuentras bien? ¿Qué está haciendo? Se supone que debe cuidarla. ¿Por qué se ha caído? ¡Maldita sea! Lo siento, papi. ¿Qué? Papi, no seas malo con ella. Ha sido culpa mía. Lo siento mucho, señor. Lo siento. Fuera. ¿Estás bien? Te has hecho daño. Estoy bien. ¿Estás segura? Déjame ver. Papi, he dibujado esto para ti. A papá le gusta luchar. ¿Este soy yo? Vamos, ven aquí. Ya la llevo yo. ¿Así que soy malo? Sí. Señor. Guárdalo. Luego me lo das, o si no...
he dado al general Sun su invitación para cenar. La idea le ha gustado. Será mañana en el restaurante Hill. Acudirán el general Sun, su esposa y también su hijo. Quiero preguntarte algo. Si Sun sabe lo del tesoro de Hua, ¿por qué crees que no ha preguntado por él? Lo quiere todo para él. También quiere lo que es mío. Siempre es mejor pegar primero. Esta será una buena oportunidad. Sí. Elige a 30 soldados y llévalos al restaurante. No descansaré hasta verlo muerto. Es un plan brillante. ¿Quieres matar a Sun? No te metas en esto. Es tu único amigo. ¿Estás seguro? Quiere librarse de mí. ¿Tienes una idea mejor? Si es así, quiero saberla. A mí no me preguntes. Yo no sé nada. Pero prométeme que no lo harás delante de Nan. Por favor. Rata. Entonces, ¿robaremos harina y arroz? Shh. No estamos robando nada. Es solo un préstamo. Ah, ¿y cuánto tomaremos prestado? ¿Acaso importa la cantidad? Lo que podamos llevarnos. Oye, hermano, los bandidos buenos siempre dejan una marca. ¿Qué vamos a dejar? Ay, tu cabeza calva. ¿Qué? Están cerrando las puertas.
Cuando dé un golpe en la mesa, te levantas y llevas a Nan al aseo. Papi, ¿por qué debo ir al aseo durante la cena? Si haces lo que te digo, papi no tendrá que volver a luchar. Por favor, pasen por aquí. Buenas noches, señora general. Su. Hola. Jou, otra vez llegas tarde. Mis más sinceras disculpas. Saluda. General Sun, señora Sun. Por favor, hijo, saluda tú también. General, señora. Buen chico. Buen chico. Generales. El joven maestro Sun nació bajo el signo del conejo y la señorita Jou en el de la cabra. Juntos son la pareja perfecta. Sus cumpleaños y sus horóscopos se complementan uno a otro. Estoy segura de que esta pareja será muy afortunada. Este matrimonio traerá grandes riquezas a ellos y a las dos familias. Tendrán una larga vida y serán felices y tendrán muchos hijos. Que así sea. Para nosotros, que somos budistas, la afinidad la determina el karma. Sin el karma no habrían podido conocerse. Creo que el destino de estos niños es estar juntos. ¿A qué esperamos? Cambiemos las propuestas. ¿A qué viene tanta prisa? No puedo esperar. Si no logro que esta pequeña sea mi nuera, ¿dónde encontraré otra como ella, eh? Generales, al intercambiar las propuestas, el matrimonio entre sus hijos quedará acordado. Adelante. Toma. Enhorabuena, los dos. Señor, iré a por los regalos. Escucha, Hou. Ahora que somos familia, voy a hablarte sin rodeos. Te escucho. Tongfeng, la ciudad que tomaste, ¿cómo la repartiremos? ¿Lo sabes? Dímelo. ¿No habíamos acordado que a partes iguales? Es toda para ti. A partir de ahora, no hay necesidad de repartir nada. Puedes quedártelo todo. Solo así tendremos paz. ¿De qué va todo esto? Verás, me estoy haciendo mayor, Hou. Ya no puedo luchar como antes. Además, ahora estoy lisiado. Ya es hora de que me retire. Y dado que somos consuegros, lo que ahora deje que te quedes, algún día será para mi hijo. Como verás, lo tengo todo perfectamente planeado. He guardado esta botella muchos años y no había tenido ocasión de abrirla. Venga, Hou, brindemos por el matrimonio de nuestros hijos. Un mensaje urgente, señor. Hijo, ¿no quieres hacer bis? Creo que no. Sé buen niño y ve con tu madre al aseo. Señora, lleve también a la niña. Claro. Vamos. Id.
Sí. Capitán. Señor. Retírese. Sí, señor. ¡Miserable! Te he tratado como si fueras mi hermano. Hemos luchado hombro con hombro y ahora me haces esto. ¿Cómo has podido? ¡General!
¡Nan! ¡Nan! Thank you.
¡Ayudadla! ¡Ayudadla! ¡Atenderla! ¡Despejad la mesa! ¡Traed algo para curarla! ¡Salvadla! Resiste, te pondrás bien, te pondrás bien. No te duermas, cariño. ¡Señora! ¡Despacio! No se ha recuperado. ¡Tenga cuidado! ¡No! Resiste, cariño. Háblame, cariño. Nan. Háblame, cariño. Por favor. Nan. ¿Por qué has parado? ¿Por qué te has detenido? ¡Ayúdala! ¿Quieres que te suplique? ¿Eh? Lo haré. ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! Papi, estoy bien. No grites, no seas malo con ellos. No lo haré. No seré malo con ellos. Tranquila. Por favor. ¡Nan! Por favor. ¡Nan! Mami. Mami. Se pondrá bien. Mami. Se va a recuperar. Mami, no te vayas. Vámonos a casa, papi. No seas malo. Despierta. Ayúdala. Te va a llevar a casa. Te lo suplico. Despierta, por favor. Nan. Ayúdala. Háblame, cariño. Nan, Nan, ayúdala. Nan, 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 Nan. Háblame, cariño, háblame. Se pondrá bien, se pondrá bien. No va a morir. Shinhai. No puede estar muerta. No puede estar muerta. No es posible. Por favor, Abad. Ayúdela. Se lo suplico. Ayúdela. Ayúdela. Por favor. Por favor, tenga compasión, Abad. No puede morir. Os lo advierto. Si mi hija muere... ¡todos vosotros moriréis con ella! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Basta! Alabado sea Buda. ¿No te das cuenta de que es por tu culpa? ¡Es por tu culpa! No está muerta. ¡Cuánto lo lamento! No está muerta. ¡De no ser por ti! ¡Mi hija ahora estaría viva! ¡Está viva! ¡Mírala! ¡No es verdad! ¡Está muerta! ¡Está viva! ¡No está muerta! Ti, ¡nuestra hija no, no puede estar muerta! ¡Oh, maldito sea! Cariño, lo siento. ¡Oh, mi pequeña! ¡Mi pequeña! ¡Está muerta! ¡Por mi culpa! ¡Muerta! ¿Estáis satisfechos? ¡Habéis fingido compasión! ¡No la ayudasteis! ¡Os mataré a todos vosotros! ¡Empezaré por el anciano! ¡Os mataré! ¡Os mataré! ¡Os mataré! ¡Déjelo, por favor! ¡Os mataré! ¡En guardia! Os mataré.
templo, me quedo en el templo. Me voy del templo, me quedo en el templo. Me voy del templo, me quedo en el templo. Me quedo en el templo. Me voy del templo, me quedo en el templo. Me voy del templo. Esta no vale. Me voy del templo, me quedo en el templo. Me voy del templo, me quedo en el templo. Me voy. ¡Socorro! Esperaba atrapar un cerdo salvaje. ¿Qué te ha pasado? Te conozco. Eres el general Hou. ¿Todavía quieres matarnos? Los tontos son peores que los cerdos salvajes. Estar ahí te servirá para pensar. Deja de lloriquear. Bueno, te llevará algún tiempo recobrar el juicio. Ya volveré. Alabado sea. Se busca por traición y asesinato. Se recompensará cualquier información. Toma, come. Está caliente. No vayas a atragantarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Tu esposa se ha ido del templo sin arreglar el funeral de tu hija. Come. ¿Quieres enterrarla o incinerarla? El abad me ha pedido que te lo pregunte. Si la entierras, podrás visitar su tumba cuando quieras. Pero no vives en el templo, y eso podría ser un inconveniente. Lo mejor sería incinerarla. Así, por lo menos, podrías llevarla contigo. Te haría compañía allá donde fueras. Yo creo que es mejor incinerarla. ¿Tú qué opinas? Si decides incinerarla, podemos hacerlo cuando acabes de comer. ¿Antes que obedecerle? Me uniré a mi general en el infierno. ¡Fuego! Cuando no eras nadie, el general te salvó la vida. Pero tú le pagas con una traición. Se lo merece. Hou no me salvó la vida, solo me explotaba. Sabía lo que valía y me necesitaba. Era yo el que más enemigos mataba en las batallas.
Le ayudé a conquistar todas esas tierras. ¿Sabes por qué me deshice de él? Si lo aciertas, vivirás. Lo hiciste. ¡Porque eres un perro! Respuesta incorrecta. Lo hice porque ya no era el mismo. El miedo le debilitó. Tenía que irse. Recibió lo que se merecía. Ahora yo estoy al mando. ¿Te queda claro? A papá le gusta luchar. Mira. En la calle hay mucho revuelo. Están deteniendo a todo el mundo. No importa quién te delate. Yo he cocinado para ti. Por eso, quizá me merezca la recompensa. ¿Doble recompensa? ¿Cuándo han doblado la recompensa? Es broma. No voy a traicionar los principios del Shaolin. ¿Qué vas a hacer? Quiero quedarme. No puedes quedarte. Esta no es tu casa. ¿Estás enfadado? Si lo estás, será contigo mismo. ¿Quieres que te ayude? ¿Que te ayude? Hermano. ¿Hermano? Hay sacos de arroz en la cocina. ¿Lo sabíais? ¿Sacos de arroz? Oh, debe ser un milagro. Alabado sea Buda. Ahora preguntadle a Buda, ¿quiénes eran los merodeadores enmascarados de anoche? ¿Merodeadores? ¿Pero cómo es posible? Querían robar nuestro arroz. No queríamos robar, trajimos el arroz. Los ladrones serán castigados después de la oración. Sí, hermano superior. ¿Tú otra vez? No. ¿Cómo es posible? ¿Qué quieres? Alabado sea Buda. ¿Abad? Abad, quiero quedarme. Eso no depende de ti. Ahora te están buscando. Por eso quieres refugiarte en el templo.
Quiero ser monje. El templo no es un campo de batalla. La decisión no depende de ti. Vuelve a donde perteneces. ¿No dicen que Buda ayuda a los que acuden a él? Sí, pero a ti no. Abad. Purificaría su cuerpo, pero no su espíritu. Es un señor de la guerra, no tiene espíritu. Abad, eso es cierto, y ya profanó una vez nuestro templo. Todo ser lleva el espíritu de Buda. Sabéis que no debemos discriminar a nadie. Sus enseñanzas serán en vano debido a su karma. Está lleno de odio. Nunca alcanzará el zen. Tienes razón. Pero no debemos cerrar las puertas a Buda. No podemos hacerlo. Las adversidades te llevan a la sabiduría. Ahora está confundido y quizá esté cerca de alcanzar la luz. Por ahora dejaremos que se quede. Te han enviado otra vez conmigo. Será mejor que no salgas. Si te vas, matarás a alguien o te matarán. Esperadme fuera. Ah, hace mucho frío. Ponte esto. ¡A trabajar! Alabado sea Buda. Buenos días. La cuna de las artes marciales no es gran cosa. ¿Difícil? No. Gracias. No os empujéis, hay para todos. ¡Rapidez, sentimiento, fuerza! ¡Manos rápidas! ¡Entrenar es el camino! ¡Entrar en el ciclo! ¡Consentimiento! ¡Entrenar despierta el espíritu! ¿El qué? Kung Fu. Kung Fu. Hace mucho tiempo, pero solo durante un par de años. Al igual que el tuyo, mi corazón era impuro y me hice cocinero. ¿Sabes? Deberíamos aprender de Dharma, que meditó durante 9 años mirando una pared. Entrenó su corazón y nunca tuvo que luchar, pero tenía mucha sabiduría. Uno solo de sus cabellos era más sabio que tú y que yo. Es lo que se conoce como Zen.
Entrena con nosotros. ¡Puños y corazón! ¡Ah! ¡Codos y rodillas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hombros y piernas! ¡Ah! ¡Corazón y mente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mente y alma! ¡Ah! ¡Alma y fuerza! ¡Ah! ¡Entrenad! ¡Ah! ¡Entrad en el ciclo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sentimiento! ¡Ah! ¡Entrenad! ¡Ah! ¡Despierta el espíritu! ¡Ah! ¡Ey! Antes yo también podía hacer eso. Presiona este punto. Te pondrás bien. Hace mucho frío. ¿Por qué sigues entrenando? Si entreno, no siento el frío. ¿Tienes frío? Un poco. Entonces entrena conmigo. Está bien. Abad, ¿le parece que lo hace bien? Sus movimientos salen del corazón. Son ágiles y libres. A través del zen. Ese hombre ha logrado liberarse de todos sus odios. Yo no entiendo de eso. Soy cocinero. Cocinar también es un medio para poder lograr el zen. Es el mismo principio. Buda, la vida solo es una acumulación de experiencias. Siempre te lo he dicho. Deja el templo y ve a conocer el mundo. Solo sé cocinar. Seré un completo inútil en el mundo exterior. Ni hablar. ¿Qué es más valioso? ¿Una barra de oro o un montón de tierra? Pues una barra de oro. Para una semilla, no. Oh. Nunca te subestimes. Toda persona tiene un propósito en la vida. ¡Ah!
Cabo, quieres que apoyemos la construcción del ferrocarril, pero al hacerlo, romperíamos nuestra geomancia ancestral. Además, cortarían el monte Mank. Nuestros ancestros no lo permitirían. No me importa si queréis construir un ferrocarril, pero no me fío nada de estos extranjeros. Creo que tienen intenciones ocultas. Comandante Cao, la forma en la que te deshiciste de Houno es asunto nuestro. Hou siempre dijo que el ferrocarril era una excusa, que los extranjeros solo querían nuestras tierras. Ya he escuchado suficiente, camaradas. Nuestro destino no debería decidirlo un solo hombre. Me parece que Cao ya ha hecho un trato con los extranjeros. Ni siquiera nos ha escuchado. Me voy. Como he dicho antes, de nada os servirá oponeros a mí. Has tenido mucha suerte. Morirás rápidamente. Pero tu familia sufrirá más. ¿Estáis conmigo o contra mí? De vosotros depende. Os prometo una cosa. Cuando llegue el dinero, todos sacaremos partido. Vuelto y estoy muy preocupada. Vamos, no llore, por favor. Mi hijo no ha vuelto. Pues tranquila, no le servirá de nada. Tranquila. ¿Qué ocurre? Mi hijo, no sé nada de él. No ha vuelto desde hace varias semanas. ¿Qué puedo hacer? Se necesitan obreros. ¿Obreros para el ferrocarril? Toda mi familia depende de él. Seguid trabajando. Moveos. ¿Me has oído? Deprisa. ¡Alto! ¿Qué es esto? ¿General Hou? ¿Por qué habéis matado a esos hombres? Solo hemos seguido las órdenes de Cao. Marchaos. ¡Marchaos! ¡Hou está vivo! ¡El general Hou está vivo! ¡Huyamos! Íbamos a construir arriba, las vías, ¡vamos!, del ferrocarril. Pero en vez de eso nos hicieron enterrar unas reliquias. Las antigüedades son para los extranjeros a cambio de armas y municiones. Luego Cao mata a los obreros para mantenerlo en secreto. En su casa tienen cerrados a otros. Dicen que mañana los matará. Lo siento. Marchaos de aquí. ¡Eh!
Vámonos. Todas las acciones negativas que hacen los hombres se hacen por avaricia. Soy responsable de mis actos. Y ante Buda me arrepiento. El mal engendra males. ¡Basta! Y la justicia los erradica. ¿Tuvieras algún mal? Debe ser por ti. Ahora mi hija estaría viva. Ahora eres puro y no quedará ninguno. Si aprendes a desprenderte de todas las cosas, sabrás hacer frente a todo. Debes seguir a nuestros maestros. A Buda para el entendimiento, a Dharma para el aprendizaje y a Sanji para ayudar a los demás. A partir de ahora, tu nombre budista será Ching Chue. Alabado sea Buda. Alabado sea Buda. Alabado sea Buda. Llegan a tiempo. Mi presencia distraerá a los guardias. La misión de rescate es más importante. Pero, ¿cómo vas a sobrevivir? Si puedo cambiar mi vida por la suya, habrá valido la pena. Por favor, Ching Chue, ten mucho cuidado. Thank you.
Alabado sea Buda. Maten a nadie. Las semillas del mal solo engendran maldad. Eso es por mi hija. Alabado sea Buda. Es verdad, estás vivo. Sabía que no morirías tan fácilmente. Hou, te echo de menos. ¿En serio? ¿No descansarás hasta que muera? ¿Qué dices? Eso no es verdad. No mientas. Temes que te robe. Está haciendo todo esto para que podamos ir a rescatar a los otros. Si hacéis algo, lo estropearéis. ¿No lo entendéis? Tú me enseñaste que si tenía una oportunidad de ganar, debía aprovecharla. Y eso he hecho. Mátame si quieres, pero a ellos no los toques. Colgad al abad. Un movimiento en falso y mataré a Hou. Tranquilos. No hagáis nada. Que así sea. Vaya, es precioso. Aseguraos de enviarlos antes del amanecer. Descuide. Lo custodiarán hombres armados. No habrá ningún problema. Esta remesa la hemos mandado... Más te vale. Vámonos. ¡Apartaos! ¡Vamos! ¡Apartaos! Le he hecho algunas mejoras a este lugar. Si estoy aquí, no es para elogiarte. Ciertamente no. Hou, perdóname. Quiero pedirte que seas otra vez el jefe. Tú y yo juntos podremos conquistar el mundo. Mira a tu alrededor. Todo esto lo he hecho por ti. El trono es para ti. Esa es tu túnica imperial. Dime, ¿de verdad es tan importante el poder y la riqueza? No cometas los errores que yo cometí. ¡Te lo has creído! Te estaba tomando el pelo.
¿Y ahora qué dices? Tengo un regalo para ti. ¡Entrada la mujer! La he encontrado para ti. La he mantenido con vida, esperando este momento. ¡Entra! Pensaba que lo tenía todo y que podía protegerte. Pero solo te he hecho daño. ¡No la toques! ¡Qué gracia! ¡Estás suplicando! ¡No la toques! Ni siquiera matándote. Tendría suficiente. Viste morir a tu hija. Ahora quiero que veas cómo se ahoga tu mujer. Me muero por verlo. ¡No! ¡Ahora soy un monstruo!
monje! ¡Ya no es mi mujer! Es una pena que seas monje, porque es preciosa. Es una lástima. ¡No! ¡Déjala! ¡No la toques! ¡Señor! ¡Los monjes se han llevado las antigüedades y han liberado a todos los trabajadores! Malditos monjes ladrones. Matadlos.
¿A dónde vais? ¡Quietos! ¿Qué le han hecho? Vete. ¡Esperad! Niños, os lo advierto. No os acerquéis más. No quiero mataros. Señor, tenga compasión. Permítanos alimentar al abad. Una buena acción lo hará ser feliz. El abad nos ha enseñado que el que se arrepiente de sus errores es un héroe. Vuelvan a casa, donde sus familias y sus hijos los están esperando. ¡Imbéciles! ¡Imbéciles! ¡Os están engañando! ¡Detenedles! Alabado sea Buda. ¡Parad! ¡Parad! Tranquilos, yo no sé Kung Fu. ¡No quiero pelear! ¡No quiero pelear! ¡Me la pagaréis! Abad, ¿se encuentra bien? Nosotros. Sí. Vamos.
Chinnen sacrificó su vida y no ha sido en vano. Que en paz descanse. Escuchad todos. Debéis marcharos de aquí. Nosotros también nos iremos del templo. Sé que estáis asustados. Yo también lo estoy. No tengo familia, ni tengo hogar. Tengo miedo. Después de este tiempo, estando con vosotros, me he dado cuenta de que este templo es un paraíso y también es mi hogar. El templo de Shaolin será destruido. Pero el espíritu Shaolin, que está en todas las flores, en las vigas y pilares, en cada ladrillo, vivirá para siempre, en nuestro corazón. Aquí he aprendido a ser resuelto y valiente. Nunca os rindáis. Os pido que hagáis cosas buenas en la vida. ¿Me harías un favor? Está hecho. Llévalos lejos de aquí. ¿Eh? Nunca he salido de aquí. Ni hablar. Me da miedo. ¿Tienes miedo? Sí. Míralos. Te necesitan. Tienen más miedo que tú. ¿Tú crees que puedo? Está bien. Lo haré. Vamos, vamos. Llevemos a la gente a las montañas para que estén a salvo. Chinghai, tú ve con el abad. Chico, vamos. Ve a defender. Yo iré enseguida. Sí, les daré su merecido.
desgraciados! ¡Queréis destruir nuestro templo! ¡Os mataré! ¿Qué más quieres? ¿No te das cuenta? Tienes más cosas de las que necesitas. Detén esta matanza. No es necesario que muera nadie más. En tiempos de guerra, hay que ser despiadado. Acabarás como yo. Lleno de remordimientos por mis errores. Detén todo esto. ¿Necesitas luchar? ¿Tú qué crees? Tú ganas. Saberse nunca. ¡Matadlos a todos ahora! ¡Fuego! Shaolin? No te vas
a burlar de mi templo. Alabado sea Buda. Yo me quedo. Vosotros llevaos a la gente de aquí. Sí, mi mano. Alabado sea Buda. Eres malo. Arrepiéntete. Thank you.
No es así. El templo está en tu interior. Nunca podrán destruirlo. En la vida tenemos un propósito. Si encuentras el tuyo, hallarás la libertad. Toma. Llevarás siempre contigo. Tú no vienes. Kao está aquí. Y está repitiendo mis errores. Solo yo puedo ayudarle. Eres un hombre distinto. Y sé que... nunca volveremos a estar juntos. Pero... me gusta como eres ahora. Oh,
心怀忏悔陪你